Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Bueno. Venga, voy a dejar una preguntita en el aire, una pregunta para que me lo pongáis en los comentarios. A ver, ¿vosotros creéis que las personas que estamos aquí en este parking disponemos libremente de nuestro tiempo? Porque es lo que dice el pictograma de la cama. ¿Consideráis eso? Arrancamos. Pues sí, hombre. Dado que... A ver, que cierre la lata. Voy a hacer lata cerrada. Voy a comprobarlo. Bien, este vídeo, pues bueno, viene a raíz, ya la tenía pensado hacerlo, pero además, está bien cerrado esto, sí. Además, lo quiero hacer porque en el canal de Tony Cornella dijo el otro día algo muy bien dicho, ¿no? Que a ver quién descansa en una lata con cristales. Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Obviamente los que sabéis lo que es un camión, pues me podéis decir, pues no se descansa, patatín, patatán, ¿no? Famoso pictograma de la cama. Vamos a hablar de los pictogramas y de lo que yo creo de los pictogramas. ¿Qué puedes hacer tú aquí? ¿Dispones de tu tiempo libre aquí? ¿En un parking? ¿Qué haces? ¿Darle vueltas caminando por no estar todo el día metido en la cabina? ¿Estamos descansando realmente? Yo considero que no. Punto uno, yo no puedo disponer de mi tiempo libre para hacer lo que yo quiera. No. O sea, ¿puedo ir yo al cine? ¿A que no? ¿Puedo ir a una tienda? ¿A que no? ¿Puedo estar con mi familia? ¿A que no? ¿Dónde tengo que estar? En un parking. Estoy encerrado en un parking. Pero es que además, en el momento dado que yo tuviera alguna oportunidad de visitar, por ejemplo, vamos a suponer que este parking está al lado de un pueblo y yo me voy al pueblo y le pasa algo al cacharro ese, yo me puedo buscar un problema por abandono del vehículo. Aunque haya una cama ahí puesta, pero ya sabéis, puede haber lío. Entonces, tampoco dispones realmente de tu tiempo, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Pues eso, pasear por aquí y ya está. Y algunos diréis, pues eso es disponer de tu tiempo, porque si estás trabajando no puedes dar paseos. Bueno, a ver, si tú consideras eso, yo te invito a que te quedes en tu puesto de trabajo. No vayas a tu casa. ¿Para qué vas a ir a tu casa? Te quedas en tu puesto de trabajo y como no estás, yo qué sé, arreglando el coche si eres mecánico, tecleando las teclas si eres administrativo, pues como no lo estás haciendo, no estás trabajando, pero estás descansando, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa a nosotros. Con el agravante de que encima no podemos salir de aquí. ¿Veis lo que están disfrutando todos mis compañeros? Porque son, a ver qué hora es. Mirad, casi las 10 y cuarto de la mañana. Mirad cómo disfrutan todos mis compañeros de su tiempo libre. Lo estáis viendo, ¿verdad? Cómo disfrutamos. Por tanto, ese pictograma no es correcto. Y su aplicación tampoco es correcta. Es mi opinión. Pero vamos a dar más caña, venga. Pero eso sí, yo creo que lo voy a hacer desde el camión porque hace bastante frío. Así que venga. Iba a dar una vuelta al parking, pero es que son dos calles y la gasolinera, ya está. Así que vamos allá, vamos al camión. Bien. Aquí en el camión ya calentito, ya la calefacción está echando aire calentito, menos mal, jolín. Pues mira, son las 11 y 2 minutos de la mañana y todavía sigo sin ver a mis compañeros disfrutando de su tiempo libre. Ahí lo dejo. Venga, vamos allá porque yo este vídeo lo tenía en mente hacerlo y tenía incluso un guión y tal, pero al final lo eliminé y digo, mira, lo que me salga de la boca voy a soltar. Vale. ¿Por dónde empiezo, macho? Porque ya habéis visto el sarcasmo
con el que he hablado del tiempo libre y que es así, el pictograma de la cama no vale para nada. O sea, los pictogramas son una tontería donde se justifica el tener un esclavo en un camión y ya está. O sea, lo considero así, ¿vale? Igual que considero que desde el primer momento que la persona está aquí en su puesto de trabajo, está trabajando hasta que no se va para su casa. Me da igual que hagas nacional, que hagas internacional o que hagas local. Me da igual. Tú entras en tu puesto de trabajo y hasta que no te vas para tu casa estás trabajando. ¿Vale? Independientemente de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema que... ya sabemos cómo está el tema. O sea, a ti te ofrecen una oferta de trabajo, tú miras si te compensa el trabajo con lo que vas a ganar y accedes o no accedes, ¿vale? Pero bueno, repito que eso es otro tema. El tema del tacógrafo, pues bueno, yo si me dejaran, es que estoy por coger, irme a un desguace y tienes un tacógrafo por ahí y reventarlo con la razón. Reventarlo. Me iba a quedar más a gusto que la leche. Vamos a ver, aquí se trabaja y se conduce. Y me explico, que conducir es trabajar. Aquí se debería tener simplemente tres pictogramas, como mucho, y estoy siendo muy bueno. Pictograma 1, la cama, cuando te vas para tu casa, ni más ni menos. Y punto. Pictograma 2, la conducción. La DGT dice que nada más podemos conducir que tantas horas, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántas dice? 9 horas. Dice la norma general. Pues 9 horas. Y punto. Se han acabado eso de las 10 horas. 9 horas. Eso de las 10 horas, para ti. 9 horas, dice la norma. Pues 9 horas vamos a conducir. ¿Sí o no? Otros trabajos. Pues es cuando no estás conduciendo. Y cuando no estás conduciendo, estás o esperando papeles, o esperando que te descarguen en un muelle, o abriendo y cerrando la lona con los pilares, con las tablas, y estás trabajando. Mientras que te estás descargando la carretilla, lateralmente, si es una lona. Esos son otros trabajos. ¿Vale? La pausa de 45 minutos. Esa que por obligación, cada 4 horas y media de conducción continua, debemos hacer. Eso es una obligación. Y por tanto, al ser una obligación, yo no estoy disfrutando de mi tiempo libre. No puedo hacer lo que yo quiero. Porque entre otras cosas me puede pillar en cualquier sitio. En cualquier sitio, en un apartadero, en una carretera. Y tengo que estar 45 minutos así. Viendo pasar el segundero. ¿Así? ¿Esto es disfrutar de tu tiempo? Esa pausa deberían ser otros trabajos. No pausa, no una camita. Porque yo no estoy descansando. Yo no estoy descansando. Ni yo ni ningún compañero está descansando. Por tanto, esos deben ser otros trabajos. ¿Cómo justificas que el camión no se mueve? Pues coño, ¿no tienes un tacógrafo que te está diciendo cuándo el camión se mueve? Pues si no se mueve es que está parado. Y si está parado cierto tiempo, pues tienes dos opciones. Cierto tiempo y que no hay el pictograma de otros trabajos. Es que lo mismo fin de semana y el tío está en su casa. Y aquí hay 45 horas de que el camión no se ha movido. 45, nada de 24. 45 sí o sí. Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Y el guardia, cuando pinche el tacógrafo, vea que el camión no se ha movido y hay 45 horas o más sin que el camión se mueva, es que eso estás descansando. Te puedo comprar incluso, que en esas 45 horas sí pongas la camita.
porque vas a estar en tu casa. En casa, no en un hotel en Francia. En tu casa. ¿Por qué digo no en un hotel en casa? O sea, en Francia. Pues muy sencillo. Como sabéis, no se pueden hacer los descansos de 45, el descanso normal de 45 horas, a partir de ahí, en la cabina. Desde hace años. Entonces, las empresas están obligadas a mandarte a un hotel a gastos pagos. Obviamente te tienen que dar tu dieta y pagarte el hotel. ¿Vale? ¿Pero realmente estás descansando? O no nos engañemos. Vas a salir a las 10 de la mañana del hotel. Voy a ver el camión. Voy a ver el camión. No vaya a ser que. Y te encuentres el camión sin ruedas. El hecho de ir a ver el camión ya es trabajo. A no ser que el camión sea tuyo. Pero es trabajo. El estar pendiente del vehículo de la empresa es trabajo. Por tanto, los que hacemos transporte internacional, que somos los que en mayor probabilidad nos llega a dar este caso, el de la cama no nos valdría para nada. ¿Podemos poner otro pictograma? No. No, no, no. No me vale el de cama. Yo no estoy descansando. Estás en un hotel. Tienes ducha. Y tienes tele. Y tienes... Sí, en francés. Tengo tele. Joder. Tienes. Sí. Tengo. Pero seguramente, si en esos dos días que yo voy a estar en el hotel le pasa algo al camión, las culpas me las echen a mí. Porque no he ido a vigilar el camión. No estoy diciendo ninguna tontería, ¿eh? Estoy diciendo lo que es la sociedad, lo que son las empresas y lo que es la gente en general. Seguramente al administrativo, ese que se va el viernes a su casa, si se rompe el ordenador porque había un pico de luz el sábado y ha reventado centralitas y ha reventado todo, no le digan, es que ha sido culpa tuya por no ir a ver si los fusibles estaban bien. Pero seguramente al camionero le digan, es que tenías que haber ido a echarle un vistazo al camión. No estoy diciendo ninguna tontería. Por tanto, no me vale ese de 45 horas en un hotel como descanso. No. Y pueden ser otros trabajos. Perfectamente. Porque tú estás cumpliendo una normativa y lo que la empresa te ha dicho. Porque tú no estás en tu casa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nos pasaríamos de horas de trabajo. Ya nos pasamos de horas de trabajo. Ya nos pasamos. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia. Por tanto, yo esto lo dejaría muy simple. Conducción, cuando estoy conduciendo, ¿qué quieres? ¿Que nada más conduzca 9 horas? Repito, por 9 horas. ¿Qué quieres? ¿Que me pare cada 4 horas y media, 45 minutos? Vale, otros trabajos. Otros trabajos. Y luego ya sigo andando, otras 4 horas y media. Y a las 9 horas, ¡pumba! ¡Parao! ¡Parao! ¿Y cuánto tengo que descansar? ¿11 horas? Pues, 11 horas. ¿Eso de 9? No. ¿Eso de 3 y luego 9? No. 11 horas, del tirón. Del tirón. Ojo, que la normativa laboral dice que deben ser 12. O sea, que eso de 11 horas también lo mandaría a la mierda. Y pondría 12. Y mi tarjeta lo único que tiene que registrar es la conducción, los otros trabajos y la cama cuando me voy para mi casa. El resto, ahí está el tacógrafo que registra cuando se mueve el vehículo, ¿no? Pues como registra cuando se mueve el vehículo,
que se rompan los cuernos con las maquinitas, los de transporte, los agentes o quien sea, para discriminar si yo he estado o no he estado en el camión. ¿El camión se mueve? Obviamente solo no va. ¿El camión no se mueve durante 45 horas? ¿Dónde has estado? En mi casita. De hecho, la tarjeta no está ni en el tacógrafo. Así que, con esto último que digo, la tarjeta no está ni en el tacógrafo, me aventuro a exprimir un poquito más. Otros trabajos y conducción. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y cuando yo me vaya para mi casa, saco la tarjeta del tacógrafo. Cuando vuelva ya la haré la famosa entrada adicional. ¿Qué has estado haciendo? Descansando. Ahora sí he estado descansando. ¿Y durante estas dos últimas semanas has estado otros trabajos y conduciendo? Sí, señor. Porque hay pausas obligatorias. Por tanto, yo no puedo hacer nada. Pausas obligatorias. Y el resto son otros trabajos. Ni más ni menos. Cuando yo me baje del camión, entonces estoy descansando. Mientras esté viviendo en el camión, estoy trabajando. Este es mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que no estoy diciendo nada surrealista, nada fantasioso, ni mucho menos. O sea, la hora que es y aquí no aparece el Tato disfrutando de su tiempo libre. De hecho, ya he visto dos o tres que andan mirando si la temperatura de los frigos están bien. Es que tienen que estar pendientes de eso. Y mira que los frigos pueden andar. Hoy domingo en Francia. Pero, ¿ves? Están trabajando. Yo mismamente le he pegado vueltas al remolque. A ver si está todo bien. Entonces, los pictogramas y la mamarrachada del tacógrafo debería cambiar. Y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Empezando por el tema de las 11 horas de descanso. Empezando por ahí. Porque haciendo 11 horas de descanso, nuestra disponibilidad se nos va a 13 horas. Y dejamos de convertir la excepción en norma. Y empezamos a cumplir la norma. Yo lo voy a intentar. ¿Por qué no? Oye. Sabemos que este trabajo es muy especial. Y que se nos paga un poquitín más de la media por ser tan especial. No llega a cubrir gastos, ni mucho menos, pero se hace lo que se puede. Pero tenemos demasiadas responsabilidades y demasiada burocracia digital para lo que es un trabajo. Muy sencillo que es, estás aquí, trabajas. Estás en tu casa, descansas. Podríamos estar así todo el día, pero yo creo que ya son 15 minutos de vídeo y ahora os lo dejo a vosotros. ¿Qué opináis de lo que hemos comentado, de lo que he comentado aquí? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿Qué cambiaríais vosotros? Dejadlo en los comentarios. Venga. Hasta el siguiente.